¡Pumba! 7 es mi personaje favorito, te lo digo en serio, tío. Cuando le metes, pero tal puñetazo en el esófago a alguien, es súper satisfactorio, tío. G, ven aquí. ¡Pum! ¡Opa! ¡Opa, opa, opa! ¿Cómo la lía el seto? ¿Cómo la lía? ¿Cómo la lía? ¡Me los llevo, me los llevo, me los llevo! ¡Opa! Que te acabas de comer un one shot de daño verdadero por mi W. ¡Ay, lo siento muchísimo! Me ha quitado la sed. Osito. Te toca a ti. 22-7. Así sí, tío. Así sí, tío. Riot Games, dame la mano. No sé, tengo algún tipo de síndrome que hace que cuando hablo de algo luego se me olvida o algo así. La doble. Oye, este Viego, tío. O sea, se marca una triple antes. Ahora se hace una doble. Espérate la triple. ¡Otra triple Viego! ¡Ese es mi Viego! ¡Cuidado! Perdona, es verdad que no puedo hacer este gesto porque es muy chocas, claro, claro. No, no puedo enfadarme, ¿vale? No, stream, don't angry streamer, ¿vale? No puedo enfadarme porque es muy chocas, vale, vale. Si hago así como que le voy a pegar al viewer, al espectador, eres muy chocas, tío. Mete un puñetazo que te parto la cara. Pero de buen rollo, ¿eh? Sí, de buen rollo. Hostión. ¿Qué pasa, Bobish? Yo también tengo amigos. ¡Opa! Que también tengo amigos. Mira, no me lo creería que también matase al G, ¿eh? Me encanta porque se haya puesto G should be bot side. El clásico campeito de no, mira, es que juego con mi boyfriend y es lo que hay, ¿no? Tú te fastidias y mi boyfriend te revienta. Tengo agujetas no solo por todo el cuerpo, sino como ahora he empezado a hacer cardio, es que encima estoy más cansado en general y tengo agujetas de hacer ese cardio, ¿sabes? Hago el cardio medio corriendo, bueno, es que no diría que es correr, es más trotar. Pero sí un poco corriendo tal, y son 20 minutos que hago sin parar, ¿sabes? Sin reducir la marcha. Una locura, vaya. O sea, acabo que se me caen las gotas de sudor. O sea, parece que estoy llorando. O sea, acabo, es una locura. Como resumiendo, no he hecho directo antes porque estaba tan cansado y tan molido por sueño acumulado de trabajar pronto, bueno, de madrugar tanto, y por el gym, y ya está, tío, no lo he hecho por eso. O sea, no, sería por esas dos cosas, sueño acumulado y reventada en gym, me he echado una siesta, básicamente. Y me daba toda la pereza abrir directo para que... O sea, son ya las 5 y 26, 5 y media. A las 7 más o menos voy a cerrar porque voy a tener que editar, voy a tener que cenar. Y luego voy a tener que irme a la cama pronto, ¿vale? Para poder dormir bien esta vez. Bueno, bien. Eso de bien, a ver. Para poder dormir más, ¿vale? Ayer dormí igual 5 horas o así. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Quiero dormir 7 igual. O sea, a 8 es difícil llegar, pero a 7, bueno... Más o menos. Tío, el TP paso, pero en vez de prender, si tienen bastante movilidad, tipo es un Xerath, un Caitlyn, el jungla, otro asesino, o total, o sea, un fantasmal, cuidado, ¿eh? Es que G va a saco, entonces no va a hacer falta el fantasmal, yo creo. Qiyana te va a tirar mierda si se va a esconder, entonces bueno, igual sí. Zerit sí, y por Ryl tampoco igual. No es un equipo tan de eso, ¿eh? Encima tenemos a Leona que los va a pillar, ¿sabes?
Ero senpai, yo duermo 3 horas diarias y con un café y una Oreo ya ando al 100%. Hostia, Ero, hacía tiempo que no te veía, ¿eh? O sea, que no comentabas y tal, ¿eh? Cuidado. Y un Zack. Buah, es que Zack no puedo, ¿eh? Ero, es que me estoy reventando en el gimnasio. Pero me estoy reventando, tío. O sea, voy a ser el putísimo Set. Te lo digo en serio. Me voy a poner tan mamado o más como Set. O sea, te lo digo. Bueno, más ya natural es un poco difícil, ¿no? Pero me voy a poner como Set, tío. Mira, me voy a poner como Set y en un futuro, si lo consigo y si tengo bastantes viewers y tal y cual, porque, hombre, hacerlo para dos personas como que es un poco ridículo, ¿no? O sea, me refiero. No voy yo a hacer algo solo para que lo vean dos personas, hombre. Para eso digo, hola, muy buenas, ¿qué tal? Entonces, cuando seamos más gente, me pongo el reto de disfrazarme de Set. Es que, ¿sabes qué es lo jodido? Que yo creo que no existen disfraces de Set. Entonces, conseguir uno va a ser muy difícil, la verdad. Aparte de ponerme orejitas de furro, esa chaqueta con eso tal, buf, va a ser muy difícil. Va a ser de encargárselo a algún cosplayer y que me lo fabrique él o algo así. Va a ser así, tío. Pero yo me comprometo a hacerlo. Pero bueno, eso como si nada, ¿eh? Eso de momento. De momento como si nada. Madre mía, tío. La grieta del invocador me va a matar, ¿eh? Ah, contra un Zacato, tú. Oye, espera. ¿Nos pagan por esto? Contra un Zacato en la Topelán, ¿eh? Mira, menos mal que me he puesto a prender, ¿eh? Bienvenidos a la grieta del invocador. Porque el Zacato va a venir a por mí. Y si se pira, se va a ir volando. Entonces, bueno, tampoco puedo hacer nada. Bueno, de un salto. Yo de verdad os lo digo que no tiene sentido. O sea, eso que dicen los... Bueno, realmente no todos, ¿no? Ya, es que realmente no todos, pero... O sea, si fuese por sufrimiento y por trabajo... Coño, yo lo siento mucho. Tengo opciones, ¿eh? Tengo opciones de poder ganarme la vida de esto... Si es por sufrimiento, ¿eh? Porque me cago en mi puta vida. Pero, ¿qué pasa? Que hay otros, no sé, 200.000. Tantos igual no, pero hay otros miles de streamers, miles de youtubers que también tienen vidas, incluso... A ver, no peores, me refiero, hablando de vidas normales y corrientes, ¿eh? No, es que... Mal, no sé qué... Dejando eso a un lado, una vida normal y corriente, pero hablando de trabajo y disciplina, habrá miles que incluso hagan más que yo. Entonces, claro, si me pongo así, no acabo nunca. Un montón de gente hace más que yo. Lógicamente. Buah, ya está el Zacato, tío. Es que... Mira el Zacato, tío. Ya le he tirado el Ignite para nada, tío. Me cago en su vida. Pero tú eres más guapo. Mira, Ero, ahí, sinceramente, te tengo que dar la razón. ¡Ay, me muero! ¡Ay, me muero! La verdad que cuando tienes razón, es lo que hay. Buah, level 3 le reviento. Opa, lea el level 3, ¿eh? Consigo W y me tiro, ¿eh? Mira,
Mira, no me lo creería que también matase al G, ¿eh? O sea, no me lo creería, tío. La puta pasiva del otro. Es que me cago en su vida, tío. No llega hasta G, pero bueno, lo típico. Ojo, Viego. No tiene daño para matarle. Ay, ay, ay. Zac es un pesado, pero vamos. Madre de Dios, qué pesado, tú. ¿Cómo ha ido todo? Pues lo dicho, muy... muy cansado. Pero bueno, voy a intentar hacer más contenido, ¿vale? Voy a intentar hacer más directos. Y voy a intentar también, sobre todo, porque directos realmente suelo hacer. No es que haga dos a la semana, suelo hacer directos, bastantes directos. El tema es más shorts y reels y todo esto. Que es lo mismo, pero en diferentes plataformas, sin más. Voy a hacer más vídeos cortos. Está enfermito. Tengo un poco. Estoy un poco constipado, pero. Tanto como enfermo no te diría. Un poquito igual sí, pero nada. Enfermo no. O sea, yo estoy enfermo de base, ¿no? Pero. Buah, vendrá el puto G otra vez, tío. Mierda. Este tío no debe de farmear muy bien bajo torre, ¿no? ¡Opa, Lel! Y no tiene pasiva, ¿eh? ¡Joder, no me lo creo, tío! Estoy muerto, joder, macho. La que me está liando, tío. Ay, me encanta porque se haya puesto G should be bot side. Bot side los cojones, tú. Me está campeando en la top que lo flipas. Joder, cómo me está campeando, eh. A ver, realmente el Zac, no sé, de momento no sé si va AP o AD. Realmente se hace dragón, así que kill por dragón me renta. Pero ¿qué se está haciendo esto? Se está haciendo eso. Los tres. ¡Ojo! Buah, cómo va a morir, ¿eh? ¡Ah, no tiene el 6, el pavo! ¡Ojo! Madre de Dios, y la mata. Mira, menos mal que ha... que ha pillado shutdown, ¿eh? No llega a pillar shutdown Katarina y el pavo iría como... iría 3-0. Bueno, o 2-0, pero me refiero. Hay que pillar ventajas, tío. Una Katarina va... iba 0-3. Bueno, con un shutdown, una kill, tal... Es que yo a hostias me lo fundo a este pavo, ¿eh? Pero me lo fundo. Lo que pasa que, claro, me viene su novio. Eso me ha dado porque patata, ¿no? Vale. A su puta casa, no uso flash porque estoy calculando. No me hace falta usar flash y ya está. El clásico campeito de no, mira, es que juego con mi boyfriend y es lo que hay, ¿no? Tú te fastidias y mi boyfriend te revienta. Lo que hay. Autoataque, autoataque, tal. Mucha mierda de esa, mucha mierda de esa. Una placa a tomar por culo. Es lo que hay, tío. Sí, el campito clásico, vaya.
Voy a ir apuntando ya, no volver a jugar. Bobby Kotick. Madre mía, cómo le pongo, tío. Es que le meto un combo y le bajo la mitad de la vida. Asesinato triple del viejo. Empezamos bien, ¿no? Así es, my boys. Así es, hombre. My boys. Asesinato triple 4-1. Claro que sí, un dragón. Dios, este viejo va a carrear como vamos. Como pitillo va a carrear. ¿Cómo le reviento? Es que como no venga allí, tío. Como no venga tu boyfriend. O sea, de verdad te lo digo, tío. Pero va a venir, ¿eh? Es que lo sabía, tío. El boyfriend. Buah. No me da tiempo ni de tirar la ulti y luego la W. Te viene el boyfriend y claro, no puedo hacer nada, ¿sabes? Dime, Ero, ¿quién soy yo para impedir un romance? No soy nadie, tío. No tengo tanto poder. No puedo hacer que tu romance se vaya a la mierda. No puedo. ¿Me ha quedado marca? Se viene. No me lo creería, amigo. Muy bien. Muy bien, tío. Ya voy. Vamos. A saco, tengo ulti y todo, ¿eh? Y Gino tiene ulti. Vale. Buena. Solo tenemos dos, pero bueno. Algo es algo, imagino. Oye, el Zac no entiendo. ¿El TP no lo usa nunca o qué pasa? Vale, ¿cómo le pongo al Zac, tío? ¿Cómo le pongo? Mitad de la vida fuera. ¿Cómo le pongo, tío? ¡Boh! La doble. Oye, este viejo, tío. O sea, se marca una triple antes. Ahora se hace una doble. Espérate la triple. Joder, el Zac, tío. Zac, de verdad, O sea, lo de su performance en la topelane, tío. ¿Eso qué es, tío? A ver, realmente ha sido por el campeo, no por otra cosa. Va 0-1-2. Dos assists, dos campeos. O sea, no... Bueno, dos ganqueos. Te quito esto. ¿Cómo que una triple...? Madre mía, Zeri, que va 7-1. ¿Qué cojones, tío? Que va 7-1 la Zeri, tú. Manda huevos, tú. Lo que se ha curado, tú. Lo que se ha curado. A ver, ha tirado la ulti, Yo solo pido que no venga allí, tío. Joder, me da con todo, tío.
Joder, este pavo, tú. Se cura más que yo, tío. Se cura. Mira. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad lo que se cura, ¿no? Menos lloros. Cuidado, Ero. Cuidado que te meto. Mitad de vida ya. ¡Qué barbaridad lo que se cura este bicho! Buah, qué barbaridad lo que se cura, tío. Es que le bajo la vida siempre. Pero es que da igual, tío. Se cura demasiado. Mira este pavo, tío. Que está justo al límite de la torre y no le hace nada, tío. Por aquí no vengas, cabrón. ¡Opa! ¡Uy! ¿Cómo te he pillado? ¿Cómo te he pillado? Heraldo, ¿eh? Heraldo de calle. Un shutdown de... Madre mía, qué bueno, tú. ¡No! No puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Sinceramente, te haces Heraldo. Vale, tengo botas y lo otro. Vale, ha tirado TP. ¿Cuál es el temita? Que va a ir a por la siguiente torre igual, ¿no? Igual necesito ayuda, ¿no? ¡Uy! Por favor. Vale. Da igual cuántas veces te derriben. Lo que importa es cuántas de ellas consigues. Ahora me va a hacer un Sterak. Ya verás. Es que Viego también es un bajatanque ese con su pasiva. Nada que hacer, No tiene nada que hacer. A morir por Bobby, venga. A morir por Bobby. Tío. Tío. Le da completo. Le da todo igual, Pero le da todo igual con... O sea, no, es una persona que no le teme al éxito. O sea, no le teme al éxito. Le da todo igual. Y me gusta. Ni, ¿cómo que ni? Me campea el G, vamos. He recibido un pedazo campeo. Toma campeo, ¿sabes? Cuando crezcas, desearás ser como ese viejo, ¿verdad? ¿Cómo qué viejo? Partiendo de la base con que yo voy a crecer, pero no voy a envejecer, pues no sé. Voy a pasar del Zac, Qué pena, tío. ¡Ah, Viego! Vale. Ya lo siento, es que tengo un síndrome de... No sé, tengo algún tipo de síndrome que hace que cuando hablo de algo luego se me olvida o algo así. Mira cómo le bajo. Ha tirado ulti para nada, ¿vale? ¿Qué pasa, Bobish? Yo también tengo amigos. ¡Opa! Que también tengo amigos. Cuidado. ¿Cómo han venido, O sea, literalmente como los Street Sharks, tú. Madre mía, ¿cómo han venido? Mis colegis.
Joder. No me gusta hacer daño a la gente. Mira a Leona, eh. Es que Leona avanza con dos cojones, tío. Va a meterse de hostias con quien sea, tío. Dios, Leona, madre de Dios. Espera, que estos nudillos necesitan hielo. Tu equipo ha destruido una torre. ¡Ah! Dios, la Leona, ¿eh? Hostia, ese pavo. Hostia, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy, tú? ¿Dónde voy, tú? Y no va a morir, vale, menos mal. ¿Dónde voy, eh? Me suele pasar eso, ¿eh? Las chispitas mal posicionadas siempre, morir de los básicos en fin... Bueno, sí, a ese momento. Si no, no, si el equipo enemigo bueno... No son muchos, la verdad. Es que al Zac me quedo impresionado de las hostias que le meto, ¿eh? Es que le bajo, tío, o sea, no... Es ultra tanque, pero le bajo igual, tío. Con las Qs y todo. Mira, mira, mira las Qs, mira las Qs. Ningún tipo de sentido, vaya. O sea, 2, 4, 6, 6 asistencias, cuidado, eh. De esas 6 assist, yo te diría que... ¡Oh! ¡Madre de Jesucristo! La cazada que le he pegado, tío. O sea, por favor, la cazada que le he pegado, tío. ¡Ay, qué pena! Y llegué por aquí y le cazaba también a ese. La cruda realidad. Ojo la ulti, ojo con la ulti. Ojo pillarle con la... ¡Oh! Completamente que loque. ¡Hostia! A esta no la bajo tanto, ¿eh? A esta no... Creo que no, ¿eh? Te aguanta, Sí, ¿sabes qué pasa, Diego? Leona, no, por favor. Vamos a pirarnos de aquí porque no me está gustando esto. Quiero farmear un poquillo, tío. Joder, no me deja farmear ni un puto minion, tío. La Saya, tú. Soy tu hermano mayor, ¿vale? Soy Set. O sea, te meto un popfetón que te vamos, que te hundo. Nada, mentira, no soy su hermano mayor, ¿no? Pero bueno. Es que, ¿qué hacéis, tío? O sea, ¿qué estáis haciendo, tío? Como un puto monstruo. Porque soy un monstruo. Soy un completo monstruo. Soy un completo monstruo. He tirado el Ignite para nada, ¿eh? Es alucinante, tío. He tirado el Ignite cuando ya estaba muerto el pavo. Otra triple Viego. Ese es mi Viego. Cuidado. 22-7. Así sí, tío. Así sí, tío. Riot Games, dame la mano. Así sí, tío. Así sí. Es que te carrean todos. Ah, no, perdón. Perdón, no, claro. Se ha quedado a uno de vida, en serio. Perdona, es verdad, que no puedo hacer este gesto porque es muy chocas, claro, claro. Es verdad, es verdad. Es verdad. No, no puedo enfadarme, ¿vale? No, stream, don't angry streamer, ¿vale? No puedo enfadarme porque es muy chocas, vale, vale. Lo entiendo, lo entiendo. Si hago así como que le voy a pegar al viewer, al espectador, eres muy chocas, tío.
Ah, vale, vale. Mete un puñetazo que te parto la cara. No me llevo ni una kill, ¿eh? No, no, pero admitir que estoy jugando bien, ¿eh? O sea, las cazadas que estoy pegando, luego me llevo yo la kill o no me la llevo yo, pero las cazadas que estoy pegando con la E, admitirlo. O sea, estoy haciéndolo bien, tío. Ahí, por ejemplo, haberle stuneado al G, o sea, no estoy jugando mal, o sea, no. Estoy jugando bien, de hecho. O sea, a ver, mal no estoy jugando, tío. Mira a Viego, tío, que le da le da todo igual. Mira, mira, mira. Es que Viego está... ¡Uy, qué pena, eh! Pues mira, ahí, o sea, podría haber matado a la pava, a la Quillana, haberse curado, se va con la ulti y tal. Gente, hay que irse. Eso es uno del extend de manual. Pero de manual. A ver, el dragón realmente yo... ¿Para qué? ¿Sabes? O sea, si va a estar el otro... Yo no puedo... Ah, no estaba. Mira, pues... Antes me jugaba el cuello en el foso, ganando dinero. Tres drakes que tiene... Tres dragones que tienen, ¿eh? Bastante jodido, ¿eh? Mejor quítate la camiseta. Lo de carreadito nadie te lo quita. Mira, ni carreadito ni hostias. Al Viego yo le he dado más de una kill, ¿vale? Pues eso. Ni carreadito ni hostias. Un poquito sí, ¿no? Pero bueno, un poquito solo. Hostia tú. Que no lo he enchufado. Tenía 1000 de oro. Me acuerdo que estaba a 400 de oro hace media hora de partida, ¿sabes? Hombre, aquí sí que me hago eso. Por esta... Aquí de calle. Sí, esta partida está ganada ya, o sea, me refiero. Viego MVP, set. Mira, mira. Mira, eso de set, ZZZ, pero te tengo delante. Si en mi mano eres tú. Así, básicamente, ¿vale? Básicamente. Pero de buen rollo, ¿eh? Sí, sí, de buen rollo. De buen rollo, ¿eh? Sí, sí. Hostión, vamos. ¡Opa! Que te acabas de comer un one shot de daño verdadero por mi W. ¡Ay, lo siento muchísimo! Lo siento muchísimo, Quillana. Es que encima con la E, si EW instantáneo. Primero la E y luego la W, pero casi a la vez. Ya hace que se coma la W casi siempre, la del verdadero. Con esto, como no tengas flash o alguna mierda, te la comes sí o sí, porque encima vas súper despacio. Y si tienes flash o lo que sea, tranquilo, te stuneo con la E si tengo un minion detrás y ya está. Y me da igual tu flash. O sea, realmente hay que jugar bien con set y si juegas bien, estás completamente overpowered. ¿Me dará para esto? No me da todavía, en serio. Yo quería una poquito, tío. Una poquito, tío. Vale. Ahora sí que me piro, ¿eh? Venga. Un puñetazo en toda la costilla, pero así de buen rollo. Sí, exactamente. Así de buen rollo, si tampoco es que sea mala persona. Así de buen rollo, un puñetazo en el esternón. Siempre entra, o sea, no... Es así, vaya. Siempre entra, si es que no...
¡Ay, Quillana, que te he pillado! Quillana está por aquí, ¿eh? Que alguien me aguante el abrigo. He tirado una mierda. Igual estará por aquí y se ha vaqueado ya. He tirado una mierda de planta, ese acojonante. Vale, voy a ir a top, ¿eh? Me muero. Voy a la topo, ¿eh? ¿Podré con este tío o no podré con este tío? Acaba de gastar la E, o sea, la Q. ¡Y pumba! Sete es mi personaje favorito, te lo digo en serio, tío. EW, ya está. Buah, es muy satisfactorio, te lo digo muy en serio, tío. Cuando le metes pero tal puñetazo en el esófago a alguien que la barra de vida le hace así, de estar así, boom, todo, es súper satisfactorio, tío. ¿Vamos? Ha ido el pillado, ¿no? Buah, estamos más muertos que muertines. Estamos más muertos que muertines. Bueno, estoy más muerto. ¡Ay, no! Quillanita, la venganza. Daba shutdown, señores. Daba shutdown. 12 asistencias. No te lo crees ni tú. De ahí, como mínimo, 6 son mis kills. Mete una hostia que te repampapelo, vamos. Como mínimo. Se curan mucho y yo no me echo anti-heal porque me suda los cojones. A ver, esta me da igual. AD, AD, AD y este AP, pero bueno, ya no hace tanto daño. Ahora mismo voy súper fuerte. Estos tres ítems, velocidad de movimiento, ralentizo, escudo, un montón de daño. Anti-heal, o sea... gente, ¿sabéis que vamos a palmar aquí...? Bueno, una torre igual, ¿no? El set soporteando desde la top. Mira, Ero. De verdad, o sea... Tú has visto lo que le ha pasado al maestro Yi, ¿no? Pues te digo, el maestro Yi lo que ha hecho ha sido faltarle al respeto a ese set. Así que si no quieres terminar igual que el maestro Yi, yo no seguiría por ese camino. Yo, ¿eh? Mira el G, mira el G. G, ven aquí. G, quiero tu culito, ven aquí. G, tranquilo, ven aquí. No, G, por favor. G, por favor. Solo quería un bailecito, hombre, G, por favor. Opa, opa, opa. Opa, opa. Ojo la R. La R que encima tengo a dos. Tengo a Zack y a Ryl, que son dos tanques, ¿sabes? Para pillar a los demás, o sea, es buenísima, vaya. Sete en esta partida es muy buen pick, ¿eh? Muy bueno. Vale. No, mierda. Uy, le llega a pillar a Ileona. Y vamos flying, ¿eh? El maestro... Adiós. Buah, le ha metido una ulti y le ha matado solo con la ulti. ¿Qué cojones? Tenía mitad de vida, pero... Oye, tío, estoy muerto, de verdad, ¿eh? O sea, estoy como muerto, no sé. Set vegano. Vale, vale. Vale, vale, Ero, vale, vale. Vale, vale. Ah, gracias, Diego. Gracias por mandarme a donde el equipo enemigo. Retiro todo lo dicho, eres un pedazo de cabrón. Ojalá te mueras. Nos... O sea, ¿me mandas contra el equipo enemigo? Te toma por culo, Diego de mierda. Con alguien, no lo conoces del todo, ¿sabes?
que encima Viego, que va full build, tiene 3300 de vida. O sea, estamos locos. Encima tanquea el cabrón, ¿sabes? Madre de Dios, tú. Le da completamente igual. Viego, estás muerto, ¿no? Y casi le mata. Y sinceramente, sinceramente creo que si lo hubiésemos seguido, ¡ay, qué pena! ¡Buah! La tenía, ¿eh? Creo sinceramente que si hubiésemos seguido al Viego en esa parte, se habría hecho, no sé si la pentakill, pero una triple, una cuádruple. Sí, ¿eh? Ha dejado a nada allí. Allí lo reviento yo de dos hostias. Se cura, tal, mata a la otra, tal. Sí, sí. Ha sido un gran fallo nuestro, ¿eh? Y de hecho la partida podría hasta haber acabado ahí, ¿eh? Porque estarían casi todos muertos. Oleadas a tope. Y reventamos, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. ¿Cómo que se ha hecho el Nashor? Bueno, sí, sí. Tienen un G, es lo que hay, o sea, es así. Así funciona. ¿Qué pasa ahora? Que es más difícil que nos... Que les quitemos el Drake. Pero bueno, creo que vamos a poder, ahora sí. Adiós. Buah, saco, ¿eh? Van a saco estos, ¿eh? A ver, una mallita de espinas como que entra, ¿eh? Sinceramente entra, ¿eh? Es que el Nashor como les ayuda, ¿eh? Pero una barbaridad, vaya. Buah, cómo limpian, qué locura, ¿no? Les remontan épicamente, mía, me cago en todo, ¿eh? Acaba de tirar la ulti, Oriana, o sea, Kiana. Pues vale. Gente, creo que esto es jugársela, Creo que esto es jugársela, gente. Tiene Nashor, estamos aquí porque sí. No vamos a conseguir nada. Buf, no me transmite esto muy buenas vibras, ¿eh? Malla de espinas, tío. O sea, me tengo que ir, ¿eh? No, 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 por favor, no. Es que se pegan cuando yo me voy, tío. Mira, mira, mira. O sea, completamente desposicionada. Estaba sola en la línea del medio. Mira, mira, mira. Lo dicho, ¿eh? Lo dicho. Se pegan cuando yo no estoy, tío. Lo dicho, tío. Se pegan. Se pegan cuando yo no estoy. 20 pings. 20 pings, ¿eh? Les he puesto 20 pings, tío. ¡Pum! ¡Opa! ¡Opa, opa, opa! ¿Cómo la lía el seto? ¿Cómo la lía? ¿Cómo la lía? ¡Me los llevo, me los llevo, me los llevo! ¡Eh, que me los llevo, tú! ¿Sabes qué te digo? Que no terminan por lo que acabo de hacer. No terminan por lo que acabo de hacer, ¿a que no? No, sale Saya ya, algo defenderá a la Saya, ¿no? No me jodas que terminan, por favor, Saya. No terminan. O sea... ¿Vale? Algo es algo. Vale.
O sea, la pedazo de salvada que me acabo de pegar. Eso, ¿quién lo cuenta? La pedazo de salvada que me acabo de marcar. Eso, ¿para quién? ¿Para quién es? Digo, ¿eh? O sea, yo solito he salvado la partida. Yo contra los 5 del equipo enemigo. Doble con la W. Y de hecho, creo que no le he dado al Azeri con la W, ¿no? ¿O sí? Porque es que si no la habría matado, ¿no? No sé. No sé, he dado al Zac, pero no ha muerto. He dado creo que al G, y al G sí le he matado. Y a alguien más sí le he matado. O sea, podría haber sido mejor, la verdad, ¿eh? Podría haber sido mejor. Que sí, que sí, que sí, no. Que sí, no. Que mucho, que sí, cuando digo que he hecho algo bien. Y mucho indagar en lo que he hecho mal. O sea, que sí, no. Hace falta que lo diga 500 veces más, porque si no, no funciona. Así que sí, no. Es que tengo 200 de armadura, tío. Es que este ítem... Pues me hago este ítem, yo qué sé, tío. A ver, sí, realmente está bien, no es útil, pero no sé. Quillana, no puedes conmigo, ¿eh? Yo, Quillana, de verdad te lo digo que no puedes conmigo. Ni en tus mejores sueños, tío. No puedes conmigo. A nada que te pille. Aún sin minions, ¿eh? Con la E, con esto y con la W cargada, te fusilo. O sea, no tienes nada que hacer. Gente, sale Drake, pero es que aquí estáis como muy... Si no defiendo esto, esto va hacia aquí. Hay que defenderlo sí o sí. Ella defiende, vale, me gusta. Vale. Viego, Viego, Viego. No, ¿qué hacéis? Catarina, por favor, no te la juegues, Catarina. No te la juegues, Catarina, no te la juegues, vale. Joder, cómo se la están jugando, tío. Es que son malísimos, tío. Son malísimos, tío. Son muy malos, tío. Sí, claro, es culpa de mi R. Claro que sí, tío. Es culpa de mi R. Es culpa de mi R, claro. No es culpa de que os estéis pegando todo el rato 2 para 5, claro que sí. No jodas, tío. Hemos perdido ya. Joder, hemos perdido ya, creo, ¿no? No tienen oleada. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta el Zac. Vale, pero se muere, no tiene... Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo la leona! Pero con dos cojones. No hace nada. No les ha hecho nada de daño. No les ha hecho nada de daño, tú. Es acojonante. Sí, era tu culpa, acéptalo. Mi culpa, vale, mi culpa, vale. Mi culpa, vale, vale. Vale, 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 está bien. Mi culpa, vale, vale, sí, sí. Esa luna casi lo oscura, que sí, que sí. Buah, de tener un dragón y ellos tres, cuatro, ¿eh? Está bien. Tenemos alma, resistencia al daño y daño adicional. Eso al viejo qué bien le va a venir. A todos, pero al viejo. Que va a estar siempre como curándose un poco, mitad de vida, me transformo en el alma de uno, luego en otro, tal. Le va a venir súper bien. Estás en una piedra, como te tire la ulti. Vale. Vale. El tema es pillarles, tío. Que yo tire una buena ulti con Zaco con la otra, o con Reel. Y luego EW.
y pillar a todo el jodido mundo. Y ya está, tío. Joder. ¿Vale? ¡Opa! No ha sido tan buena, ¿eh? No ha sido tan buena, ¿no? Buah, no me lo puedo creer, tío. Mi vida está llena de desgracias. Llena. Si ganan esta partida, aunque me lleve 3 semanas, bueno, creo que más de 3 semanas, sinceramente, hablando en serio, creo que más de 3. ¿Es culpa de Seth? Sí, por supuesto. Todo es culpa mía, porque el posicionamiento de mierda de Saya, no, eso no está descenso. El desposicionamiento de mierda de la pava, no, para nada. Para nada está mal de la DC. Luego, el Viego, que sí que ha matado mucho, pero que en late game te enfrentas a un G que está rotísimo. No sé si hasta más roto que tú, no lo sé. Una Quillana que tiene un daño del horror. Una Ceri que, no sé, pegaba más que nuestro ADC. O sea, las dos eran... De hecho, Ceri ha sido top daño. O sea, Ceri, cuidado, ¿sabes? O sea, no sé, tío. No sé. Yo creo que... Que no sé. Tío, es que encima esto... Es que cómo me jode, tío. Que se alargue tanto la partida para perderla. Es la primera que juego, ¿verdad? Derrota, derrota, derrota. 3 derrotas seguidas. Joder, qué duro, tío. Esto es duro. Duro. Hoy tiene pinta de que solo voy a jugar 2 partidas. Tiene toda la pinta. Ah, durito, Durito. Yo de verdad, que sea tan dura la vida, no lo entiendo, ¿eh? Claro, la Saya desposicionada también por mi culpa, por supuesto, todo es mi culpa, todo. Todo es por mi culpa. Todo es por mi culpa. Todo. Y Blaine piqueando set con 2 cojones.
A ver, voy a pillar Oseto o Boli, ¿eh? Pero mira, así mi objetivo, o sea, mi objetivo, ¿sabes? Así el top laner rival, bueno, no lo sabe. Osito, te toca a ti. Siente el poder de los salvajes. ¿Qué los llevo? Ataque intensificado o garras del inmortal, Falta AP. Bueno, no, tenemos dos APs. El ataque esquizo. Sí, el ataque esquizo. Lo llevo tanque. Es que Boli, lo que pasa, me voy a hacer el corazón de acero, ¿vale? Y voy a ir escalando en vida. Entonces con esto escalo más vida todavía. Voy a hacer eso, sí. Para jugar diferente a Boli que a Seto. Y así mola más. Vale, esto y esto, yo creo, ¿no? No, mana. Boli gasta mucho mana. Esto me parece bien. Velocidad de movimiento para pillar a la peña. Y aquí prefiero más vida, la verdad. No, esto con Boli es Jesucristo. Esto está bien con Boli, realmente, pero bueno, está bien así. Así está bien. Boli corre bastante ya, de por sí. Vale, lo dicho. Ari, no se corta ni un pelo, pedazo de skin, la verdad. No, hostia. La verdad que la skin está guapa, ¿no? Por cosas, por algún motivo. ¿Qué iba a decir? Se me ha olvidado. Se me ha olvidado, iba a decir algo. Y no me acuerdo. Ataque esquizo total, no sé. Vale. Oh, y el completo osito, La tierra pertenece a los salvajes. Mira, sinceramente, os voy a decir la verdad, ¿vale? Vamos con uñas y dientes. Yo ya sabía que el rival iba a piquear a Seth. Y claro, iba a ser yo quien iba a piquear a Seth, porque era el primero de los 10 en escoger. ¿Qué pasa? Que me he cambiado con Lux única y exclusivamente porque quería jugar con mi otro main, que es el osito. Mejor que morirse de aburrimiento. El buen osito. El buen osito.
Hostia, que la partida ha empezado. Bueno, ha empezado, me refiero. Que él se tiene ya nivel 2 y yo no, ¿sabes? Ay, al minion no, pedazo de gilipollas. Buah, cómo está puseando este tío, ¿eh? Vale. Segunda W, como me gusta. Y encima con la segunda W voy cargando voy cargando las garras del inmortal. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Nivel 2 y yo no, Esto que no se repita, ¿vale? Una pela que voy y farmé como el culo dentro de torre, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Vale. Joder, tú, el putísimo set. ¿Cómo me está poniendo, tío? Uf. Caído en la guerra. Ha muerto. Joder, macho, me cago en su puta madre, tío. Joder, la pava esta que se queda aquí hasta mañana. Mira esto, tío. Me mata, me mata. ¿Qué cojones es esto? Y le mata a la torre. Me voy de este juego, me voy. Me voy de este juego, tío. O sea, me voy de este juego. ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? Tú, que no vale esto ya, O sea, que este comienzo de absoluta basura, por Dios, no vale ya, O sea, por Dios te lo pido, tío. Por Dios te lo pido, tío. Ya vale, ¿no? Ya vale de que me estén pasando todo putadas, ¿no? Tú, tío, es que en un segundo han pasado 25 cosas malas, tío. O sea, de verdad, tío. La pava no se iba. No sabía que era también top laner o algo. Me cago en su vida, tú. Joder. Es acojonante, oye. La segunda top laner, ¿sabes? Se queda en línea. Ah, vale. Joder, tú. Es acojonante, tío. Vale, tiene 6 llamas. Vale. Una Q, tío. Porque con eso no me puede pillar. Tengo... Le estuneo, me piro, tal, le ralentizo. No. No me pilla con eso. Una doble de Jinx, va 3-1, tal. No me da, ¿vale? Es que no le he dado mi W, tío. Me parece tan denigrante eso. Eso es. Perfecto. Vale, si voy así poco a poco le voy a ganar, pero hay que ir poco a poco, tío. Y hay que sobre todo esquivar todas, y digo todas sus W, tío. Por lo menos el daño verdadero. Vale, el tío está puseando como un cabrón, me viene bien,
El tío está puseando como un como bien, ¿eh? Sí, fuera en toda la W, te jode. Esa segunda Q me ha jodido la vida, tío. Es que se va a tirar por mí con todas, ¿verdad? Incluso un flash ulti o algo así, ya verás tú. Qué risas. Mira su vida, tío. Qué puta locura, tío. Qué locurote, tío. Y no me viene a ayudar, pero es que en su puta vida, ¿eh? El otro, mi jungla, en la puta vida. No viene en la puta vida el otro jungla. Mi jungla no me ayuda ni aunque me estén matando entre 5, tú. O sea, se la sudo completamente a mi jungla. 5-1, claro que sí, Jinx, sigue así. Mira el gameplay de Seth, ¿eh? Aporrear a todo el mundo, tío. Ese es su gameplay, tío. Pegar a todo el mundo. Nada, paso, paso. Uf, y está Talilla en top lane, tío. Vete, 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 vete. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí... No sé yo qué tal, ¿eh? No sé yo qué tal cagas tú, ¿eh, pavo? No he puesto ni un guard. Es que doy asco, tío. O sea... Es que doy asco, tío. Tío, el set todo el rato... Todo el rato puseando y nadie le hace nada, tío. Putito, putito el set. Cuidado, ¿eh? Aquí se la ha jugado, ¿eh? Ahí he recuperado un poquito, ¿eh? ¡Vamos! Madre mía, qué nervios, tú. Se iba a meter aquí dentro y me iba a matar, ¿eh? Vale, tío. En cuanto... Quiero que, que sepáis que en cuanto le he tirado el Ignite... Es porque sabía que estaba muerto. O sea, obviamente podía fallar. Yo podía haber fallado mecánicamente o lo que sea. Pero me refiero, en esa situación, Seth sin W, sin ulti, ni nada, ni Ignite... Yo con Ignite... Y soy Bolivar. Me curo, me pongo escudo. No me puede matar. Si me mata, desinstalo el League of Legends. Pero porque soy muy malo. O sea, no me. O sea, ahí no me puede matar. Punto, no puede. No debería, o sea, no, no, no. Vale. Corazón de acero. Aunque no te lo marque, corazón de acero. Me hago esto porque efectivamente me voy a hacer esto. Se va a hacer corazón de acero. Esto. Porque maná me viene muy bien. Escudos. Más vida, tal. Está muy bien. Y luego esto supuestamente lo he visto que también funciona muy bien. Cada 7 segundos en combate infliges tanto de daño en área que va en función de tu vida. Y te curas el daño que has infligido. En una teamfight, como eres tanque... ¿Ves? Mira, ya estoy pillando, ¿eh? Ya, Seth, te estoy pillando, ¿eh? Seth, te estoy pillando, ¿eh? Como te esquive las W, estás jodido, ¿eh? Que lo sepas. Buah, eso sí, como se, cuando se pille la hoja del rey, va a dar igual las W, ¿eh? La tierra está sembrada
Me va a reventar de la misma manera, tío. Ahora mismo yo estoy más fuerte que él, pero realmente él va fuerte, ¿eh? Tiene bastantes ítems y tal igual, Vale. Se la come, ¿vale? Mete toda la oleada, mete toda... Eso es, la metes toda, ¿vale? No la has metido toda y me cago en tu vida entera, pero bueno. 800. Aquí va a quedar como que no me renta, ¿no? Eso es, tío. Vete rascando, tío, vete rascando. Vas rascando un poquito. Va rascando, tío. No puedes conmigo, tío. Si te meto segunda W, te gano el trade. Aunque tu W de daño verdadero me jode, ¿eh? El tema es que no estoy yendo lo suficientemente fuerte como para cargar la partida, tío. Se la come. Vale. Esta partida pinta muy mal, ¿eh? Eso es. Piqueamos un poquito, me piro. Va a ser así todo el rato, ¿eh? Voy un poquito, me piro. Voy un poquito, me piro. Nada que hacer, tío. ¿Qué hace esta pava? ¿Qué hace esta pava? ¿Qué hace esta pava? ¿Qué hace esta pava? Es que me hace gastar la ulti la hija de la grande, tío. Es lo que hay, tío. Es lo que hay. Yo no puedo jugar esta partida, tío. No quieren que juegue esta partida, pues no la juego, tío. Es lo que hay, tío. Buah. Si la pava está campeando durante toda la partida, pues es lo que hay, tío. No toda la partida, pero... Joder. Voy 1-3, pero... Sinceramente, tengo la sensación de que no estoy tan atrás, ¿eh? Voy 1-3, pero creo que no estoy tan mal. Sinceramente hablando, ¿eh? Buah, qué cagada, Set. Qué cagada que has metido, Set. No vas a morir, pero... No vas a morir, pero cagada ha sido. Cagada ha sido. Y encima te doy con la E. Joder, me dan to... Oye, tú, esto es acojonante, tío. Esto de verdad, te lo digo, tío, en serio. O sea, ¿qué es esto, tío? Es que otro gankeo más, tío. Perma 2 versus 1. No sé, tío, otro más, pues vale. No sé, tío. Otro más, tío. Pues vale. Qué desesperación, ¿eh?
pertenece a Borillard, tierra predecesora de Frenchy. Y tienen dos dragones y van chetadísimos casi todos. Vale, muy bien, tío. El Lee Sin no sabe ni dónde está. O sea, no sabe ni en qué, ni a qué juego está jugando, básicamente. Hay que ir a por el dragón, pero es que van tan fuertes que... yo qué sé, tío. Tiene ya Hoja de Rey y Tiamat. Suerte ahora. Mira, mira, todo el mundo se rinde, gente, por favor. O sea, por favor, un poco de profesionalidad, por favor, te lo pido, tío. Es que madre mía, tío, a la mínima se rinde la gente ya. Un dragón para ellos. Joder, macho. Mira, 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 vete de ahí, vete de ahí. Pero no le quites, vete, no le quites porque te va a pillar al final, tiene la cuila, Es que te pilla al final, Smolder, te pilla. Y como te mete a dos hostias, te revienta. Está jodido. Vale. Ha jugado bien, Ha hecho una buena ahí, pero no, no, ya está, ya está. No voy a vaquear, tío. O sea, la gente puede ir ahí. O sea, estos que están aquí haciendo el gilipollas, ¿pueden ir a hacer algo? En fin. La toxicidad, ¿no? Que es muy mala. Madre mía. Y no pegan, o sea, y tienen los cojones de no pegar al heraldo, tío. Unos cojones así de grandes. Shed no llega, vamos, pero... y le doy. Nah, Shed no llega ni de lejos, pero vamos, que yo qué sé. Vale, me hago ya esto, aunque... es un poco tarde ya para la partida que estamos ya, pero bueno, yo qué sé. Yo qué sé, tío, XD. Yo qué sé, tío. 900 de vida. Lo bufaron un poquillo, tal... pero vamos. Ahora dice Smolder que viene aquí, pues vale. Bueno, yo ahora quiero pegarme porque quiero cargar el corazón, así que... quiero cargar el corazón. ¿Pero queréis dejarme...? Madre mía, tío. Me la han tirado todo. Y aún así ganan la partida. Va, no. Hoy jodido, Hoy muy jodido, Mira, mira, mira esta locura. Hoy muy jodido, Se han rendido. Pues nada, gente. No se puede hacer nada. Creo que podría haber jugado mejor con Voli. Es verdad. Pero creo que... a mis compañeros les han reventado muchísimo, pero digo, muchísimo más que a mí. O sea, a mí no me han reventado. A mí me han reventado no set, Talilla, porque estaba todo el rato gankeando. Punto. Por lo demás, es que estaba behind, ya está. Estaba behind y es lo que pasa cuando estás behind, que los enemigos te revientan, poco más. Pero poco más le he liado, son mis compis que han perdido la partida porque han fedeado a una Jinx que iba 7-1 o más. Luego estaba la Ahri también rota, o sea, no sé. Yo he fedeado a Talilla, sí, pero hombre, siendo top laner,
¿Yo qué quieres que te diga? Ha habido varias situaciones en las que ni siquiera estaba en su torre. Otras sí, otras yo estaba muy abajo y podía venirme por atrás. Pero ha habido otras que estaba en medio, haciendo una pelea con Seth, en medio de la top lane. Y de repente aparece Talía, o sea, pues vale, tío. Y de esas ha pasado como 3 o 4 veces. Ha habido una que ha estado literalmente igual un minuto de reloj en la top lane así, dando vueltas. Quitándome vida, quitándome vida, quitándome vida, o sea, no sé. No sé, no sé, no sé. Es lo que hay. Hoy un día bastante malo, ¿eh? Pero bueno. Este juego es así, básicamente. Déjate un like. Y por cierto, estos vídeos que estás viendo los grabo en directo en la plataforma, no, en Twitch, ¿vale? Así que si eres de esos que solo ve mis vídeos en YouTube, déjame decirte, un puño no es suficiente para ti. Así que te vas a Twitch y ves mis directos, en directo, y me comentas lo que quieras, ¿vale? Que soy guapo, que se me da muy bien el LOL, cualquier cosa. Que soy malo, feo, eso no, ¿vale?